No se pierdan esta entrevista maravillosa que hicimos, cortita pero linda. Eres un actor argentino con el corazón en México y claramente demasiado tenso y rudo este programa. Con razón, es el más exigente del mundo. Sí estuvo rudo, como dices, complicado. Con muchos nervios. Yo te vi muy ansioso, callado y bastante analizador. ¿Qué recuerdas de ese primer impacto al entrar a la cocina? No fui con ningún personaje, fui como Horacio, un tipo que si no conoce a nadie se queda muy callado y observador, como dices tú. Entonces sí me la pasé bien, me divertí, me aprendí muchas cosas, pero también me frustré, me enojé. Me costaba trabajar en equipo. ¿Cómo fueron esas jornadas de grabación? ¿A qué horas arrancaban? ¿A qué horas terminaban? ¿Cómo fue esa preparación que nosotros no vemos en las pantallas? Fue ruda, eran días de grabaciones diarios de 12 horas de grabación, o 14 horas, porque a las 7 nos despertaban y teníamos que ir al set de grabación 8 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, con viajes, porque hay viajes sorpresas donde te llevan a otros lugares a cocinar, sábados y domingos libres. Algunos sábados grabábamos, yo después de las 14 horas de estar en el set grabando, me iba a los restaurantes de mis amigos y me metía en las cocinas a trabajar, y a barrer, y a trapear, y a cortar cebolla, y a desescamar un pescado, y a sacarle el hueso al pollo, y a emplatar, a hacer salsas. Entonces, claro, yo entre las horas de grabación y lo que trabajaba después, dormía 5 horas por día. Fue duro. Y las esperas se hacían largas, o las entrevistas, eso se hacía un poco pesado. Porque, claro, cocinabas y entrevistas. Era como medio... duro y cansado. O sea que cuando ustedes terminaban el plato a esas entrevistas, o sea, ellos prácticamente se comían eso frío. Ellos te decían, tú prepara un plato, sí. Y cuando terminas se van todos de la cocina, no queda nadie, quedan los jurados y producción. Y ellos lo que te decían siempre era que dejes un poco en la olla o prepares un segundo plato chiquito para que ellos prueben en caliente. Los jurados prueban en caliente y dicen, ah, listo, y después se acuerdan. Pues claro, y después ese plato se va a una foto para después mostrarla en la televisión. Y claro, ellos prueban media hora después, una hora después, los platos fríos. Pero en el momento ellos prueban caliente si dejaste algo. Si no dejaste nada, te jodiste y lo van a probar frío. Hay algo muy interesante y fue que esto fue grabado aquí en las instalaciones del canal RCN Televisión. Estuviste aquí en nuestra Colombia. ¿Qué tal la pasaste de la comida? ¿Ya habías venido? Amo Colombia. Tengo un corazón también allá porque me encanta la gente, me encanta la comida. Tengo muchos amigos en Bogotá, restauranteros, cocineros. La comida me fascina. Soy fan del pan de bono. Todos los días pan de bono. Ya había estado antes haciendo una serie que se llama De Brutas Nada, así que estuvimos grabando por allá, y nada, la verdad que todavía tengo cuentas pendientes por el Eje Cafetero, por Medellín, estuve en Cartagena, así que Colombia me encanta. De hecho, tengo un proyecto ahora que ojalá que se dé, y me iría para Colombia. Eso está buenísimo, vamos a estar ahí súper pendientes, y nosotros encantadísimos de tenerte acá. Antes de irnos, ¿cuál es tu palabra favorita de Colombia? ¿Qué más, pues? Parce me gusta mucho. ¿Qué onda, parce, mi parcerito? ¿Alguna grosería? Juepucha, eso es para todos, que estén bien.